Pizza. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. Qué lindo vestido. Oh. Hemos estado pensando en los distintos artistas que hemos audicionado acá en el Caquetá. A mí me gusta tu voz. Gracias. Me gusta que compones. Me gustaría escuchar más folclore. Me gustaría escucharte haciendo algo más de folclore. Y creo que en la guitarra puedes mejorar. Sí. ¿Sí? Podrías estudiar más guitarra y como poderte acompañar de una manera tal vez más elaborada, estudiar un poco más de armonía. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, eres nuestra elegida. ¿Qué? ¿Yo? ¡No! ¡Te amo! ¡Ay, gracias! ¡Súper gracias! ¡Qué feliz! ¿No te lo esperabas? No, para nada. Yo, pero bueno, ¡ay, no! Te vas con nosotros para Bogotá, así que prepara tu ropita para tierra caliente, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¿Te no, gusta pues, la idea? Sí, sí, excelente, excelente. Me fascina. La verdad, no me lo esperaba y qué felicidad. Mira que lo que uno no dice, lo que uno no lo planea, mira que es lo más bonito que sale. Realmente estoy súper feliz. Pues me alegra mucho verte así emocionada y bienvenida. ¡Ay, gracias! Un abrazo. Este es el turno para visitar Boyacá, un departamento con mucha historia, una cultura única y un arraigo folclórico andino muy atractivo. Bueno, ahora ya llegamos a Tunja, la capital de Boyacá. Estamos en la Plaza de Bolívar. Su música de origen campesino e indígena narra todo tipo de vivencias, tales como el amor, el orgullo campesino, la historia de la región, las anécdotas de la gente. Vengo en la búsqueda de nuevos talentos y estoy seguro que voy a encontrar músicos muy buenos. Estatua de nuestro libertador, Simón Bolívar. Y ese es el panorama de la Plaza Mayor de Tunja. Tunja, capital boyacense, de arquitectura colonial y frío clima, lleva consigo un legado muy importante en la historia de Colombia. Aquí me daré cita con Juan Amado, un músico local de gran talento. Y quiero saber qué es lo que lo inspira cuando compone. Yo estaba sentado en una piedra, viendo a mi papá y a mi tío, que son campesinos, estaban sacando unas rúas en un surco de papa. Y mi tío Zenén, se llama Zenén Amado, le gritó a su esposa y le dijo, ¡Loli! ¡Oh, Loli! ¡Que me traiga el tiplecito que Pedro se quiere echar una cantada! Entonces, escuchar esa naturalidad con la que ellos dicen todo eso, como que me llevó a hacer esa canción en homenaje a ellos. En lo más profundo de mi tierrita se levanta el campesino con su ruanita a cuatro puntas bien bonita que sin querer nos tapa las costillas. Antes de irse se echa un changua y un guarapo para las ganas. ¡Ah, cositas de mi tierrita! Con torbellinos y guabinas. Ahora con rock folklore para las costumbres de mi región. Ay, su merced, así contesta un boyaco. Ay, su merced, soy boyaco y soy berraco. Y como dijo el armadillo, cruzando una cerca de alambre, si no es por los campesinos, los ricos se mueren de hambre. Ay, soy boyaco, soy berraco. Bienvenidos a Boyacá. Gracias. Bueno, Juan, yo quedé muy, muy sorprendido por lo que hiciste, porque tu canción tiene un,
toque muy rocker, muy rockero, pero habla de Boyacá y tiene también unos tintes folclóricos. Pues yo siempre he dicho que ha sido mi raíz, ha sido como la vivencia de que tuve la fortuna de vivir con, valga la redundancia, con mi papá y mi mamá, que son netamente campesinos. Cuéntanos un poco qué otros ritmos y cuál es el sincretismo que está en tu corazón. No, pues yo creo que ha sido como la vida, ¿no? Pues crecer allá en... crecer en el campo. Pero como nosotros nos vinimos con mis hermanos, mi mamá nos trajo a estudiar acá a Tunja, pues ya crecimos con otro tipo de cultura, ¿no? Entonces yo dije, hace como 10 años que comenzó el proceso con la música, mi proceso, dije, ¿por qué no mostrarle todas estas cosas a las nuevas generaciones desde otro punto de vista, con otros contextos musicales, mostrar historia de los campesinos, no necesariamente los ritmos, ni fusionarlos, sino hacer, yo siempre he dicho, dicen que es una fusión, pero para mí es simplemente una canción, pero con tintes boyacenses. Pues ha sido un gusto hablar contigo. Tunja es frío, pero hay gente muy cálida que compensa lo frío que es. Así que, hermano, tanto gusto. Ha sido un placer. A usted, hermano. Mis mejores Gracias. Deseos. A todos. ¡Totales! Mi búsqueda continúa en el auditorio de la Casa de la Cultura de Tunja y me voy a encontrar ahora mismo con un trío de hermanos llamado Maíz Pintado, puro folclor y talento boyacense. Los hermanos Jiménez nos van a deleitar con un tema compuesto, aquí por Sergio, uno de ellos, que se llama Caminos Perdidos. Hoy voy buscando la senda en camino raídos, caminos que vienen y van, otros ya son olvidos. El viento, el agua y el sol toda huella han borrado, y solo me queda el andar en recuerdos pasados. Ay, lunita llena, sombra y luz, ay, alumbra donde se perdió, ay, arrastro en esta oscuridad que nunca se va. O sea que es tan intensa la vocación de familia que los tres se han dedicado y han, digamos, depositado su energía creativa en la música. Sí, realmente pues tenemos un poco de sangre de música de mi abuelo, vale, aparte de mi padre. Y no sé, siendo joven empecé a surunguear el tiple, como uno llama. Nosotros vivimos mucho tiempo en Barbosa, Santander. Entonces esa región es muy rica, en Vélez, sí. Puente Nacional. Entonces crecimos en un entorno como muy, muy alrededor de las músicas folclóricas y así nos juntamos todos, nos fuimos juntando uno a uno ahí. Y... Aparte que han hecho todo un clan. Uh-huh. Sí, la verdad, la influencia todavía viene de él, ¿no? O sea, él fue el que prácticamente nos hizo el daño. Digamos que él empieza ahí a como a tocar y yo ahí como... Empieza la dinámica como, dentro de la casa para todos a picarse. Entonces, ahí coja la guitarra, tal, no sé qué, empezamos a mirar y pues, a tocar y a cantar y Alejandro... Hace un par de años lo venimos como vinculando ahí a la vaina y a tocar con nosotros y pues ya como hace un par de años venimos como tomando las cosas un poquito más en serio. Tú que eres el más joven, cuéntame, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años, 20 años. ¿Qué le dirías tú después de haber tenido esta experiencia y esta cuna que te ha cobijado en la música? ¿Qué le dirías a la gente de tu generación y de las generaciones más nuevas para que se empoderen y no pierdan ese hilo conductor? Claro, bueno, pues hay que tener pues un sentido de pertenencia, ¿no? Y tener claro de dónde venimos. Y lo que decía mi hermano, ¿no? El hecho de ser de una nueva generación implica rodearse de otras músicas, ¿no? Sacar lo mejor de ellas y explorar, ¿no? Buscar su propia identidad en tanta música. Fue un placer escucharlos. Vale, y aparte conocerlos, porque como persona se nota que son muy valiosos. Así que chicos, vale, para adelante. Gracias. Muchas gracias.
El tejo, deporte tradicional de estas tierras, que vio su origen en la práctica ancestral llamada turmequé, cuyo nombre proviene de un cacique muisca, que eran los indígenas originarios de este altiplano, nos da la bienvenida a Boyacá. Esta ruana que llevo puesta era de mi abuelo, aquí en Boyacá es una prenda típica, es la prenda de los campesinos, la que da abrigo en estas tierras altas y frías, así que me la pongo para sentirme parte de la región. Visitando la ciudad de Sogamoso, me encuentro con un gran músico, como lo es Camilo Espitia. ¿Cómo llegó la música a tu vida y por qué continúa ahí? Bueno, inicialmente fue tradición. Mi familia, mis tíos, músicos, mi papá aficionado al folclore en todas sus manifestaciones. Entonces en mi casa hubo cumbia, hubo pasillos, hubo bambucos y hubo obviamente mucha carranga y mucho Jorge Velosa. Mi papá nos levantaba, llegaba y nos quitaba las cobijas de un tiro y gritaba ¡Arriba Boyacá! ¡Arriba Boyacá! Y al rato sonaba Jorge Velosa por ahí. Lo máximo. Hay en mi tierra un tipo que de ser bueno se jacta, porque toma y no se harta, porque peleando es invicto, pero inteligencia le falta, que se lea el primer libro, pero inteligencia le falta, que se lea el primer libro. Hay también una vecina que a todo el mundo conoce y le encuentra mucho goce a averiguarles la vida. Y luego al cuento le pone su creatividad florida, luego al cuento le pone su creatividad florida. Fauna colombiana, fauna colombiana. Luego tal corrompido, sinvergüenza, estafador, es el que vive mejor porque salió elegido. A ese le dicen doctor, ojalá lo hubiera sido. A ese le dicen doctor, ojalá lo hubiera sido. Y al final está la pelada magistral pa'l reggaetón. Se goza cada canción, sandes, insulto y burrada. Seguro de educación, no recibió ella nada. Seguro de educación, no recibió ella nada. Fauna colombiana, fauna colombiana. Tremenda canción. Nunca había visto tocar el bajo así. Tampoco había visto un bajo con las cuerdas al revés, que sonara como suena este. Así que bueno. Esto es Sogamoso, una tierra llena de sorpresas. ¿En qué momento empezaste a tocar el bajo? Bueno, el bajo yo llegué porque en mi casa todo el mundo ya tocaba un instrumento. Mi hermano tocaba guitarra, mi hermana tocaba batería, mis primos tocaban otros instrumentos. Nadie tocaba bajo, entonces yo quería tocar rock. Me regaló el bajo mi papá y ahí estuve, armé un par de bandas de rock y de blues. Pasé por otra banda de fusión Caribe, se llamaba Distrito Caribe. Luego estuve acompañando un par de años a Velo de Osa en Tunja y estoy ahorita pues trabajando ya en mi proyecto Donk, que pues es precisamente todo lo que he recogido en ese camino de ser bajista, pero aplicado ya a lo nuestro, a la música carranguera. Lo que me parece también chévere es que ese carácter de la carranga, que es un poco jocoso, que hay humor negro, que hay cinismo, que hay un poco de doble sentido, con una visión crítica. ¿Cuál ves que puede ser ese futuro, no? El futuro ya está empezando. Ya la carranga, como la conocimos tradicionalmente, ya está tomando montones de caminos. Hay ya muchas bandas que están tomando esos sonidos como base para proponer nuevas cosas, nuevas fusiones. Desde que haya alguien que se sienta boyaco, van a seguir saliendo carrangas. Chévere. Para rato. Eso promete que vamos a tener carranga para muchas décadas y que se vaya a seguir innovando. Y bueno, vamos a ver si nos podemos reencontrar en Bogotá. Sería espero. Fantástico verte trabajar. Vale. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Bueno. El Teatro de Sogamoso es un recinto clásico único en el país. En él me voy a encontrar con Julián Bianchá, un músico local de gran talento. Nos encontramos en el fantástico Teatro Sogamoso, legendario. Entonces uno venía pues de niño aquí a ver presentaciones y soñaba con estar ahí. Digamos que es como el primer escenario en el que tú sueñas aquí con estar, cuando estás siendo sogamoseño. Solo quiero que tú sepas que no tengo que escoger, pues tú eres lo mejor de mi vivir, pues tú eres lo que quiero para mí y en mi mente.
siempre, coloreando las paredes, escribiendo mil canciones, sonrojando de calor. Y en mi mente orbita el deseo de tenerte en mis brazos para siempre. ¿Cómo te ves tú proponiendo un ensamble entre lo que es tu música de origen o la música con la que has crecido y de pronto otras manifestaciones de otras regiones o de pronto otros ritmos más modernos, no sé? De hecho, grabamos un disco, mi primer disco que traí acá. Ah, mira. Se llama República Sonora. Bueno, lo voy a escuchar con mucho gusto. ¿Me lo puedo quedar o qué? Claro que sí. Ya me lo autorregalé. No, era un detalle, por supuesto. Ya hemos hecho el ejercicio, digamos. Ahí hay un bambuco que se llama Pintemos la Vida, en a dueto con un rapero. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, qué bien escuchar eso. Sí. De alguien como tú, que es profesional, que es músico, joven. Gracias, amor. Bueno, pues te felicito. Me encanta conocerte, me encanta estar Igualmente. En tu ciudad. Y espero que nos podamos ver más adelante. Ojalá te podamos trabajar juntos allá. Ojalá, bueno, claro que sí. Qué chévere. Bueno, vamos. Vale. Muchas gracias. A ti. Al visitar Sogamoso, no podía dejar de conocer el Templo del Sol Muisca, reconstruido idénticamente por el arqueólogo Eliezer Silva Celis. Esta ciudad se llama Sogamoso porque viene del nombre Sogamuxi, que es lugar de adoración al sol. Por eso aquí está el templo solar y fue de hecho uno de los lugares que primero vinieron los españoles a destruir porque un poco era el símbolo de la fe muisca, un poco de la creencia religiosa muisca. Bueno, amigos de Ensamble, estamos con el señor Germán Moreno en un estudio fantástico, con una tecnología tremenda, y aparte estamos junto a un maestro que tiene muchas cosas que contarnos. Es inevitable que hayan sincretismos, es inevitable que se unan géneros que evolucionen la música. ¿Cómo ve usted esa dicotomía un poco entre perder la autenticidad y por otro lado explorar y encontrarse con un futuro nuevo de perspectivas? Lo que pasa es que eso es parte de la evolución. ¿Cierto? ¿Sí? La vestimenta, el carro nuevo, la gente que quiere, lo mismo pasa con la música, ¿sí? Entonces, hay gente que estudia jazz, hay gente que estudia otras manifestaciones de la música y de pronto ven que aquí se puede enriquecer, se puede, ¿sí? Hay gente que lo hace sabiamente, hay gente que de pronto no tan sabiamente lo hace y de pronto el resultado puede desvirtuar un poco. Pero igual, vale. A mí me parece que aquí hay grupos que lo están haciendo. El caso Velo de Osa, por el lado del rock. Lado del rock, claro. El caso de San Miguelito, por el lado más tropical. El caso de Rolling Ruanas. A mí me parece que todo eso es válido. Y pues en esta época donde hay tanta cosa comercial, pues la gente también está buscando lo comercial del tema de la carranga también, ¿no? Pues, don Germán, qué placer. Vamos, muchas gracias. En nuestra búsqueda de talentos por Boyacá, nos encontramos con alguien muy particular, un norteamericano residente de Colombia, que vive en Tiva Sosa y que, aparte de ser buen músico, construye sus propios instrumentos. Se trata de Gabriel Beis. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, es un gusto estar en tu casa. Vamos a escucharlo cantando una canción de su autoría con un instrumento hecho por él también.
Coméntanos, ¿cómo se llama este instrumento? Se llama Kora, es un arpa originalmente del oeste de África, pero que sí los fabricó aquí. Son nuestras vidas, siempre chupándonos las heridas. Vamos buscando una salida entre nosotros, dentro de ti. Vamos buscando un camino entre nosotros, dentro de ti. Bailando si está lloviendo. Somos las nubes pasajeras, somos colores de primaveras, somos la tierra, somos seres, somos viento y todo lo que ensucia. Somos los vientos, somos todos juntos. Oh, 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 humanidad, oh, humanidad. Bueno, cosas inesperadas nos encontramos viajando por Colombia. El instrumento que interpretaste, que tiene unas raíces africanas clarísimas, pero tiene una sonoridad muy emparentada con nuestros sonidos de los llanos, que de hecho acabamos de ir a explorar parte de los llanos buscando músicos. Me parece que simbólicamente tiene mucho que ver con nuestra búsqueda. Tú, aparte de no ser colombiano, tienes unas sonoridades que están traídas de otros lugares, pero que tienen un emparentesco mucho con esta investigación. ¿Cómo llegaste a hacer este sincretismo? ¿Cómo es que construiste un instrumento tal cual? Pues siempre me ha interesado como las diferentes músicas. Entonces, yo conocí el Kora en Carolina del Norte por unos amigos. Ellos sí se fueron al oeste de África, armaron una banda, se llama Tubab Crew. Y por ahí conocí el instrumento, conseguí uno. En esta misma época me puse a viajar. Entonces, realmente, cuando estaba viajando, estaba tocando más guitarra, que es lo que estoy más acostumbrado, tal vez, desde hace más tiempo. Y fui, pero poco a poco, aprendiendo. Y después dije un día, uy, tal vez podría fabricar uno, ¿verdad? Entonces, puse a experimentar y poco a poco fui siendo, you know, los primeros no me salieron tan buenos, pero ahí, con el tiempo, ya me... Este que tocaste ahora ya tiene una sonoridad bastante pro. Ah, gracias, sí. Ahí vamos mejorando siempre el diseño. Chévere. Bueno, ¿y cómo te ves tú? Yo supongo que no tiene ningún misterio, pero ¿cómo te ves tú fusionando tu conocimiento con otra gente de Colombia, otros músicos? Pues el proyecto que tengo, que es Kora Karuna, ese es como todo el propósito de eso. Y esa es una razón que estoy muy feliz de estar aquí en Colombia, que tiene tan rico una diversidad cultural y musical, ¿no? Porque obviamente se puede combinar con todos los diferentes géneros, todos los diferentes ritmos y instrumentos. Entonces, sí, independientemente, he estado diciendo algo similar, ¿verdad? Sí, claro. Ariel, me encanta haber estado aquí contigo, escucharte y conversar. Y bueno, espero que podamos tener alguna participación en Bogotá. ¿Te gustaría? ¿Te parecería emocionante ir a trabajar con otros músicos en Bogotá? Me encantaría, sí. Fantástico. Pues ha sido un placer. Ariel, muchas gracias. Gracias. He tenido el privilegio de conocer grandes músicos y grandes personas, orgullosos de sus raíces y fieles representantes del folclore boyacense. Todos ellos dejaron una gran impresión en mí, pero es hora de tomar una decisión. Y por difícil que sea, creo que tomaré la correcta.
Esto puede que se ponga complicado, porque ha sido difícil escoger, pero bueno, tú eres el elegido, así que no le demos más vueltas. Hemos llegado a la ciudad de Arauca. Ahora es el turno de visitar Arauca, otro departamento más de la región de la Orinoquía. Afuera está cayendo una leve llovizna.